Bueno, hoy vamos a hablar de cómo convertirnos, si es que no lo somos ya, en constructores, constructores de comunidades, comunidades que pueden ser de muchos tipos y con múltiples propósitos. Para retomar lo que vimos en la última clase, les voy a compartir principalmente esta presentación a partir de dos fuentes. La primera es a partir de el artículo o capítulo del libro que escribe María Becker-Giva, que hizo un análisis de Big Mama, que fue una comunidad de fans, podríamos decir, muy, muy activa y muy grande en Bulgaria. Aquí ustedes van a encontrar, pues, cómo se llama el capítulo del libro que está incluido en el libro Producen de Internet de Matías Olson. Y también vamos a hablar de Richard Millington, que nos comparte, pues, además de un libro maravilloso que se llama Build Your Own, bueno, Your Community. También tiene una página web que se las dejo también acá en la presentación, donde ustedes van a poder encontrar mucha información de cómo se construye una comunidad online, qué cosas pueden tener. Van a encontrar también templates de esa comunidad. Entonces, bueno, les dejo también el sitio web aquí. Habíamos hablado en la última clase de dos cosas básicamente. Primero, que las comunidades, pues, virtuales, a diferencia de las comunidades que surgen en un entorno físico, son comunidades que no están definidas por un territorio o una época. Entonces, eso hace que sean a veces difíciles de entender, difíciles de comprender, o que la tradición sociológica o antropológica que tenemos para el estudio de comunidades, pues aplique en una parte, pero en otra, pues se quede corta para explicar nuevos fenómenos que surgen en este entorno virtual. Entonces, cuando no tenemos una comunidad arraigada ni a un territorio ni a un momento histórico, decimos que las comunidades pueden tener muchas otras características. Aquí vamos a ir mezclando la teoría de Millington con el caso de estudio de Big Mama para que veamos sobre ya una experiencia concreta, cómo construir una comunidad. Y cómo podemos nosotros ir también siguiendo este esquema, construyendo la propia. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que las comunidades tienen que ser de utilidad para los usuarios. En el caso de Big Mama, pues los usuarios la encontraban muy útil porque era concretamente información que ayudaba a temas específicos de los niños. Entonces recibían consejos, soporte emocional. Ahora, ¿qué nos dice Millington? Que esta utilidad puede darse en distintas dimensiones. Entonces, de acuerdo a esas dimensiones o a esos tipos de utilidad que puede encontrar el usuario al hacer parte de una comunidad, podemos decir que las comunidades tienen, pues está, aunque hay muchas tipologías de comunidades virtuales, podrían dividirse en estas cuatro clases de comunidades. Unas comunidades que son de soporte, otras de exploración, otras de influencia y otras de pertenencia. Cuando hablamos de comunidades de soporte, son comunidades en las que unos usuarios le dan ayuda a otros, ¿no? En determinadas circunstancias. Por ejemplo, yo tengo cáncer y no sé cómo si realmente esto voy a salir de esta o no, o qué tan grave o qué tan superable es, o estoy pasando por una situación difícil con mi hijo, entonces
Estas son las comunidades que dan soporte unas a otras. También cuando se responden unas preguntas que unos hacen y otros responden, esas son las comunidades de soporte. ¿Qué pasa con estas comunidades? Que yo quiero hacer énfasis en lo que Millington nos dice sobre estos contra, que es difícil mantener la información, por ejemplo, actualizada en estas comunidades. O también otra de las cosas que es muy notable es que hay muchos usuarios pidiendo respuestas, pero pocos usuarios respondiéndolas. Entonces, pues tenemos una comunidad de a veces mucha demanda y poca oferta. Entonces, tener un buen balance en estas comunidades de soporte es fundamental para que esto funcione. Luego, con relación a las comunidades de exploración, creo que todas las comunidades en las que nosotros estamos, porque nos interesa, por ejemplo, Minecraft, que lo jugamos en el curso. Entonces, conocer más acerca del juego, conocer la última versión, la última versión del juego, cuáles van a ser las actualizaciones, conocer cómo superar, por ejemplo, una de las retos que hay dentro de un juego, los obstáculos que se presentan. O yo, como les contaba, que hago parte de una comunidad de amigos del bonsai, ¿no? Entonces aquí, pues todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la mejora de cierta área de experticia dentro de los usuarios es el punto fuerte de estas comunidades de exploración. Luego tenemos otras comunidades que son de influencia, es decir, comunidades que muchas veces pues se sostienen porque hay un movimiento o hay una cierta necesidad de activismo social o de lucha por los derechos, en las cuales pues se organizan los interesados de forma virtual y muchas veces también presencial para resolver sus peticiones o lograr que algo que quieren, como por ejemplo un proyecto de ley o un cambio de gobierno, se consiga. Hemos visto el poder de esas comunidades de influencia en muchos procesos políticos alrededor del mundo. Y tenemos comunidades de pertenencia. Las comunidades de pertenencia son comunidades que se rigen por los intereses y los gustos de las personas que pertenecen, perdón la redundancia, a esta comunidad. Entonces, aparte pues yo quiero ser parte, por ejemplo, del grupo estudiantil de AFIT, porque eso me ayuda a sentirme parte de la comunidad, así que creas esa sensación de comunidad y de que yo hago parte de. Pero también son comunidades que nos reúnen en torno a intereses, como por ejemplo en el caso que les hablaba de los bonsáis, en las que hay un interés común por conocer y al mismo tiempo por pertenecer a esa comunidad. Como ven, no, un tipo de comunidad no excluye la otra. De hecho, hay comunidades que pueden tener un poco de todas, ¿no? O pueden tener servicios o una estructura que permite como a los usuarios alcanzar estos tipos de utilidad. Creo que es interesante hacer énfasis acá en que la utilidad no está vista desde la empresa o desde la organización que promueve el servicio, sino que la utilidad la deben ver los usuarios. Por eso es tan complicado muchas veces que las comunidades que solo están pensadas desde el punto de vista de las empresas funcionen, porque dejan de lado
ese interés que mueve al usuario a pues querer ser parte de un grupo. También como en el caso del soporte, todas tienen pros y contras. Yo creo que no hay ninguna perfecta y que pues hay algunas que son más difíciles, por ejemplo, de mantener en el tiempo, por ejemplo, estas que tienen que ver con los movimientos sociales, pues obviamente una vez alcanzada la meta o no alcanzada, pues estas comunidades se diluyen rápido, pero por ejemplo, estas de pertenencia se pueden mantener en el tiempo. Sin embargo, pues tienen todo ese tema que ya vemos en las familias y es que se generan conflictos con mucha facilidad dentro de los miembros del grupo. Creo que otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con esta exploración, que nos lo dice Millington en su libro de Construir Comunidades, es que se pueden prestar para ser en realidad solo páginas autopromocionales, como en el caso de LinkedIn, que él lo pone de ejemplo para decir, son comunidades que realmente no aportan mucho y que pues que mantener su calidad o sus atributos como de algo bueno en el tiempo es difícil porque la gente se vuelve solo como bueno, un autopromotor o el promotor de su marca y utiliza, ya sea él mismo o su empresa, utiliza estas comunidades para promocionarse. Bueno, después creo que una vez nosotros hemos definido cuál es la utilidad y no qué tipo de información vamos a prestar a través de nuestra comunidad, debemos también preguntarnos sobre cuál es el objetivo. Y este es un objetivo que nos pone Millington en su libro para decirnos, hablemos de cifras, hablemos de porcentajes, fijémonos objetivos a corto, mediano y largo plazo para que podamos medir realmente la efectividad o el fracaso de nuestra comunidad. Obviamente, pues la idea es que no nos pongamos objetivos demasiado ambiciosos al principio, que sean objetivos pequeños y que nosotros vayamos escalándolos poco a poco. Creo que es importante, pues, como les decía, hacer énfasis en que las comunidades no se crean solo para recibir información de o solo de pensando en el reconocimiento, en el engagement o en la lealtad que quiera hacer la empresa o la organización entre sus usuarios, compradores, audiencia, público, como le llamemos, sino que realmente esto le tiene que servir a la gente. Si no le sirve, es muy difícil que una comunidad prospere. ¿Listo? Luego tenemos algunas ideas para comenzar. Porque una vez nosotros hemos definido ese objetivo que tenemos acá, por ejemplo, pues tenemos que irnos ya a definir qué acciones o actividades vamos a llevar a cabo. Y según el objetivo, por ejemplo, en este caso, incrementar la satisfacción o la lealtad o generar más identidad. Pues como con la organización o aumentar el boca a boca, podemos hacer distintas cosas, ¿cierto? Yo creo que muchas veces empezamos a idearnos muy rápido las actividades que vamos a promocionar en nuestra comunidad o que vamos a impulsar, pero no tenemos claro para qué. Entonces, me parece muy importante primero identificar para qué queremos generar esa actividad dentro de los miembros de una comunidad y luego, ahí sí, diseñar la estrategia, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, crear un contenido que atraiga un cierto tráfico
o compartir problemas que tengan que ver con la identidad de los miembros de la comunidad, o en este caso, por ejemplo, compartir contenido con los amigos o escribir reviews o testimonios. Creo que todas estas ideas que las vemos con mucha frecuencia en redes sociales nos ayudan pues como a pensar, bueno, ¿y por dónde arrancamos? No. No es que una sea mejor que otra, sino que cada una apunta a unos objetivos distintos. Entonces tenemos que ser capaces de identificar para qué es que queremos hacer una actividad, no simplemente para generar interacciones o crear una falsa sensación de participación dentro de los usuarios, sino porque realmente estamos buscando algo. Bueno, nosotros tenemos en las comunidades, a veces en Internet, creemos que bueno, hay una libertad de expresión amplia, estamos en bueno, estamos en un entorno muy democrático que nos permite a todos hablar de todo, pero realmente no es así. Estamos en un entorno que también tiene unas reglas que a lo que podríamos llamar una sociabilidad regulada, ¿cierto? Porque en cualquier comunidad, sea virtual o presencial, y en eso sí es muy similar, funciona de manera muy similar. Tenemos reglas que nos permiten que pues se lleven a cabo comportamientos que no hieran a nadie, que no agredan a nadie, que no creen spam, ¿cierto? Entonces, en lugar de libertad de expresión, podríamos decir que en las comunidades existe una disciplina de expresión. Esto nos lo propone pues en Bekejiva, en Big Mama, que lo ve ahí pues porque también se establecieron reglas en la comunidad para que las mamás que hacían parte de Big Mama y los papás pudieran expresarse, pero con cierta disciplina. Y también lo complementa muy bien Millington. Entonces voy a mostrarles aquí, Millington dice que hay tres tipos de reglas en las comunidades. Unas reglas o que son sociales, otras que son universales y otras que tienen que ver como con el juicio o con una visión como ya más subjetiva que las dos pues anteriores. Entonces, les explico rápidamente qué se trata cada una de ellas. Por un lado, tenemos las normas sociales que tienen que ver con lo que es concretamente de la comunidad. Por ejemplo, en este caso él dice, no está permitido opinar, ¿no? Yo, por ejemplo, en el curso de audiencias digo, todos tienen que encender la cámara en las reuniones virtuales. Entonces, esto es una regla social, o sea, que la impone la propia comunidad. Y le ayuda a crear y a modelar comportamientos propios de esa comunidad. También hay otras reglas universales que ya no tienen que ver concretamente con la comunidad. Y es que si dos alumnos, por ejemplo, en mitad de clase empiezan a insultarse y a tratarse mal, pues yo les tengo que parar y les tengo que decir, bueno, sálganse de clase. Entonces tenemos unas reglas universales como por ejemplo no al racismo o las que nos encontramos muchas veces, por ejemplo, en este tipo pues como de redes sociales como Facebook, en las que nos dicen, bueno, no todo lo que usted diga acá pues nos tenemos que asegurar de que sea verdadero.
tenemos que hacer también de esto un lugar seguro. Entonces evitamos el contenido que pueda dañar física y a veces también moralmente a las personas, o que nos comprometemos a la privacidad, ¿cierto? Estas son reglas universales, mientras que aquí ya tenemos unas reglas comunitarias que si bien hacen parte o se desprenden muchas veces de estas reglas universales, en Facebook, por ejemplo, vemos que también hay reglas ya propias de Facebook que tienen que ver con el maltrato, la sexualidad, el bullying o el lenguaje que incita al odio, en la cual pues Facebook dice esto se permite, esto no se permite. Muchas veces estas reglas universales inspiran las reglas comunitarias, ¿no? Luego tenemos esta que son las reglas como más subjetivas, que tienen muchas veces que ver con las políticas de la organización en la cual pues nosotros desarrollamos nuestra comunidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en EAFIT, por decirles algo, pues hay unas ciertas reglas o digamos lineamientos sobre lo que deben ser, por ejemplo, las expresiones públicas de los profesores que pertenecen también a la organización, ¿cierto? Entonces, muchas veces pues, las organizaciones cuidan su imagen y su reputación estableciendo este tipo de reglas que a veces son pues como más propias de las políticas. También puedo decir yo que son más subjetivas porque muchas veces los mismos miembros de la comunidad, debido a la manera en que se establece como la propia dinámica de la comunidad, hacen como una autorregulación de sus comportamientos y esas autorregulaciones se van convirtiendo como en reglas que también modelan la manera en que la comunidad se establece. Y acá, pues yo creo que lo más importante cuando nosotros creemos la comunidad, además de definir, bueno, para qué diablos va a ser esa comunidad, qué utilidad va a tener, son cuáles van a ser las normas sociales de la comunidad. Yo creo que las normas universales las podemos ver con facilidad en otras comunidades y ahí nos podemos inspirar, pero las normas sociales, o sea, las normas propias de nuestra comunidad son un poquito más complejas. Entonces, por ejemplo, aquí el Milton nos habla de unas reglas que son más valiosas y otras que generan más engagement. Entonces, por ejemplo, verificar el nombre real del usuario o permitir solo nombres anónimos o publicar la mejor respuesta a un problema o al contrario, animar a todos los usuarios a que generen opiniones diversas sobre un problema y publicar mientras más opiniones mejor, ¿cierto? Yo creo que podemos utilizar esta tablita para inspirarnos y mirar de qué manera queremos conducir la comunidad. Las reglas son importantísimas porque hay muchas comunidades que sobre todo cuando crecen se presentan muchos problemas de tipo legal que han llevado al cierre de, ya sabemos, de perfiles en Twitter o en otras redes sociales, o que han llevado a censurar contenido y que si no lo tenemos de forma explícita, pues se van a generar problemas, ¿no? Entonces las reglas tienen que ser claras, tienen que estar de forma explícita para que la comunidad funcione. O sea, no es que lo damos por entendido, sino que las reglas tienen que quedar muy claras desde el principio
y tienen que estar publicadas y ser visibles para todos. Y luego además tienen que ser pues como acordadas por todos. Si no son acordadas, pues tampoco funciona. Una vez nosotros tenemos, digamos, claro cuál es la utilidad, cuáles van a ser las reglas de esa comunidad, por dónde vamos a comenzar esa comunidad, seguramente nos estamos preguntando por las plataformas. Yo en la última clase había hablado de la clasificación de Millington con relación al tipo de plataforma, entonces no voy a hacer pues énfasis en esto que ustedes ven acá, que también pues lo encuentran en su libro, en las diferencias que hay entre una plataforma propia, una de marca blanca, otra de código abierto, de empresa o gratuita, pero quiero invitarlos a que visiten el sitio de Millington, que es este que acá, denme un momentico a ver si esto nos abre. Está bloqueando la ventana, para que comparen diferentes plataformas. Como ven ustedes acá, pues él ya ha hecho una distinción y una colección de plataformas interesante, pero además nosotros podemos buscarla por de acuerdo a muchas otras posibilidades. Por ejemplo, yo puedo decir, no, quiero ver plataformas que me sirvan para compartir documentos, o quiero ver plataformas que me sirvan para encontrar voluntarios o hacer matching entre voluntarios, ¿no? Entonces yo puedo pues seleccionar cualquiera de ellas, vamos a seleccionar esta por ponerles un ejemplo, y una vez yo ya selecciono aquí, se me van a mostrar las que son de ese tipo. Si yo, por ejemplo, seleccionara Blowing, entonces aquí ya me van a aparecer otras. Como ven ustedes acá, ya me aparecen otras, solo con la selección. Y puedo borrar los filtros o seleccionarlos. Una vez yo le doy clic a esa plataforma, puedo encontrar también ya un análisis de esa plataforma dentro de Fiverr Bee, o Fiverr Bee, creo que es, para poder pues como tomar la mejor decisión sobre la plataforma en la que voy a poner mi comunidad. Yo creo que es interesante revisar esto, y es que lo primero no es pensar que, perdón aquí el error de digitación, no es pensar en la plataforma, sino pensar en la utilidad que va a tener la comunidad, en las actividades que yo voy a hacer, y en función de las actividades que yo voy a hacer en la comunidad, pues decidir cuál es la mejor plataforma. Pero tengo que buscar también y ver las prestaciones de cada una, porque si no sé cuáles son, pues es muy difícil que pueda elegir bien, ¿no? Si no conozco las características de cada una de ellas, pues es muy difícil que pueda tomar una decisión.